La verdad es que yo no sé si la sociedad europea está hoy más fragmentada de lo que estaba hace 40 años. Yo observo que la Unión Europea pues tiene movimientos divergentes. O sea, posiblemente algunas personas mayores, entre las que puedo contar, cuando nos ponemos a reflexionar y a pensar, pues nos decimos, pero yo en el fondo, ¿qué tengo que ver con los suecos? ¿O qué tengo que ver con los rumanos? ¿O qué tengo que ver con los búlgaros? O sea, a lo mejor con quien yo más tengo relación es con los argentinos. Y bueno, lo que pasa es que los argentinos tenemos un mar por medio, ¿no? Entonces, ahí hay algo que en la Europa de ahora, que son 28, 29, ¿eh? 28. 28, en la Europa de ahora, pues cabe decir que aunque históricamente y geográficamente no es artificial, pues para algunas personas que tenemos edad, incluso los que podemos tener alguna formación, pues hay el sentimiento, el alma de ser europeo, pues yo creo que se circunscribe en gente de mi generación, incluso de formación, pues bueno, pues a lo que es la Europa Central, lo que es la Europa del Sur, pero ya en la Europa del Norte y la Europa del Este nos cae un poquito más lejos. E incluso, ya te digo, en mi caso, y cada será cada uno, tengo amigos pues que para quienes pues tienen un doble sentimiento de pertenencia pues con Venezuela unos, otros con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo observo que en las generaciones que nos siguen, y yo pienso en mi hija, por ejemplo, o muchos de mis alumnos que han hecho Erasmus. Y yo creo que el fenómeno Erasmus, que es el intercambio de universitarios, y luego hay también de otros niveles, pero eso está haciendo otra Europa distinta a la Europa a la que nosotros nos sentimos. Yo, por ejemplo, mi nieto, que es un franco euskaldún, que vive en Grenoble, donde vive mi hija, está casada con un francés y los dos son científicos físicos. Bueno, pues mira por dónde que mi hijo tiene un nombre que es Mani Ilia. E Ilia es un nombre ucraniano. Y aquí me encuentro con un nieto mío que tiene un nombre ucraniano. ¿Por qué? Porque resulta que mi hija y el marido de mi hija tienen una gran relación con unos ucranianos que hoy no están en Europa. Pero que muchos de los ucranianos tienen una gran querencia por Europa y se sienten europeos y quieren ser europeos. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo observo que en las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones que tienen un cierto nivel intelectual y una movilidad espacial muy distinta a la nuestra, ahí yo observo que se está haciendo otra Europa distinta. A mí me llama mucho la atención en lo que yo bien veo en mi casa en Donosti, cuando de pronto me llama nuestra hija y dice, oye, que van a venir ahí dos amigos míos, bueno, y vienen, pues uno puede ser iraní, el otro, pero muchos europeos, y otro pues puede ser de Bielorrusia, y pasa la ONU por mi casa. Entre ellos, en realidad, entre ellos, se juntan en casas de amigos constantemente y crean otra cosa distinta. No sé, yo he respondido de entrada, respondo Ah, así. sí, pero seguramente poner el acento en las personas es lo que le falta a Europa, ¿no? Sí. Es un proyecto político desde el 57 que se ha olvidado de los ciudadanos. El año pasado, las instituciones europeas, que cada año bautizan con un nombre a ese año, lo calificaron como el año europeo de la ciudadanía, el año de la ciudadanía europea. Y significa que hemos estado más de 60 años olvidándonos del sentido de un proyecto de paz, ¿no? Que tuvo un gran éxito que se nos olvida, y desde luego a las nuevas generaciones se les olvida, que es convertir a enemigos en vecinos, ¿no? Lo que pasa es que empezamos siendo 6, luego 9, luego 10, luego 12, luego 15, luego 25, luego 27, luego 28. No sabemos dónde quedan nuestras fronteras geopolíticas. El propio término de los creadores de imagen, que no de relato europeo, ¿no? Unidos en la diversidad, ¿no? Lo que apuntabas tú. Es verdad que somos tan heterogéneamente atomizados que el propio, para mí, el amianto, el veneno del proyecto europeo está
precisamente en que prima lo intergubernamental sobre la idea de una construcción supraestatal, ¿no? Y ese es para mí el gran problema. Y la gran crisis, la desgraciada crisis que hemos vivido, yo creo que demuestra que o nos integramos más, políticamente hablando, o nos desintegramos. La respuesta de los estados ha sido la autarquía, el encerrarse en sí mismo, el tender al maniqueísmo de los buenos y de los malos. Bueno, Alemania también se está recolocando en esa pretensión de darnos lecciones de ética a los del sur, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Ahora con esto, pero hace poco condenada en el Banco Mundial, Siemens, su gran locomotora desde todo punto de vista, por chantajes y sobornos en la obtención de inversiones internacionales, ¿no? Los europeos, ese afán de etiquetarnos a unos y a otros, me parece tan simplista, ¿no? Y sin embargo da tantos réditos porque no hay una opinión pública europea, ¿no? Y es verdad que yo creo que el gran riesgo es que estamos perdiendo el interés y la pasión por ser europeos. Tu generación y la mía un poquito más joven, pero también en esa misma línea, lo identificábamos con las libertades, con el Estado de Derecho, con salir de las tinieblas desde ese punto de vista, ¿no? Eso para los jóvenes de los que hablabas, que construyen otro tipo de vida y de relación, ha llegado ya, como llegan los fenómenos meteorológicos, y eso no es así, ¿no? Entonces, perder la pasión por el proyecto europeo, mirarse al ombligo cada opción política y cada gobernante, porque el demos, el sujeto político que les elige, no es Europa, son los suyos, hace difícil, ¿no? Y sin embargo, yo soy ingenuo perpetuador de la idea europea, o lo debemos de hacer, porque somos, si no, insignificantes, y porque los estados yo creo que son demasiado grandes para problemas pequeños, y demasiado pequeños para problemas grandes, y hace falta tener, además, lo decía el otro día Durán Barroso, le invitamos a un coloquio poco antes del verano, y él yo creo que hizo un mensaje muy interesante, dijo, bueno, para todo el mundo, Europa es una potencia decadente, ¿no? Bueno, yo creo que sigue siendo influyente, y desde luego, si yo me coloco en el mundo en los dos grandes polos, el pragmatismo de Estados Unidos tiene mucho de positivo en dinamismo social, económico, pero desde el punto de vista de valores cívicos, de integración, yo creo que nosotros estamos muy por encima como sociedades en esos valores. Y desde luego, si el modelo de crecimiento es el modelo chino, crecer al 5 o 6% a costa de hacer como una red pelágica todo lo que es derechos sociales, yo me bajo de ese tren, ¿no? Entonces, yo reivindicaría los valores europeos, hasta de la Grecia clásica, ahora tan denostada, y nos falta esa autoestima. Somos como un adolescente que se mira en el espejo, no nos gustamos, y nos tienen que venir de fuera a decir, jo, ese es un proyecto que merece la pena, ¿no? Pero yo creo que Europa, yo creo que tiene futuro a poco que nosotros no lo fagocitemos nosotros mismos. Yo creo que tenemos que aceptar las ideas de las pertenencias múltiples, de los sentimientos de pertenencia múltiple, y entonces quiere decir que habrá sistemas de competencia múltiples donde apliquemos el principio de subsidiariedad. Yo creo mucho en eso. O sea, yo soy vasco y Euskadi está hoy entre España y Francia, luego. Hay algo de español en mí y algo de francés. Es muy curioso, una vez, yo tengo muy pocos premios, pero tengo uno que me dieron los franceses. Bueno, tienes el de Euskadi y Cascunza. Sí, pero quiero decir que, lo que quiero decirte es que tengo uno que es Le Palme Académique, que dan los franceses a los académicos, ¿no? Bueno, cuando me dieron ese premio, estaba en Bilbao, le dije, yo no acepto este premio como que me lo dieran un estado distinto al mío, porque yo, como vasco, me siento también francés en la parte que me toca. Entonces, yo tengo el sentimiento de ser vasco, español y francés, europeo y, por supuesto, ciudadano del mundo. Todo eso, al mismo tiempo. No en el mismo nivel. No en el mismo nivel. O sea, yo estoy dispuesto mucho más por la ciudadanía vasca, por el País Vasco. Es esa vieja historia de pensar global y actuar local, ¿no? Pues mi actuar local es Euskadi, punto. Pero eso no quiere decir que me encierre ahí, ¿no? Entonces, a mí esta especie, digamos, esto que yo llamo sentimientos múltiples de pertenencia, pero no idénticos, no con los mismos acentos,
Creo que es algo en lo cual yo veo que sienten incluso mis nuevas generaciones, las nuevas generaciones. Y vuelvo al ejemplo que conozco. Yo, por mi vida de profesor, he tenido mucha relación con gentes de Erasmus, y tú también lo habrás tenido. ¿Y cómo vienen? Y de pronto, ¿cómo hay? Sientes que en esas personas, por un lado, se dicen, ¿de dónde eres tú? Pues yo soy de Aberdeen, yo soy de Milán, yo soy... Entonces se sienten escoceses, se sienten británicos, se sienten italianos, pero claro, se mueven por Europa como Pedro por su casa. Porque para ellos Europa es el patio de su casa. Estoy hablando de una élite universitaria. No nos engañemos, o sea, son pocos, pero esos son los que van a hacer, pues, cual mancha de aceite, pues, crear esta nueva Europa de los ciudadanos. Es verdad, como tú decías, que la Europa, y todavía hoy en día, sigue siendo la Europa de los mercaderes, todavía hoy en día. Más que los mercaderes, la Europa de los financieros, todavía hoy en día. Eso es verdad. Pero yo tengo esperanza en estas nuevas generaciones que, por relación entre ellos, por imbricación en su vida cotidiana, en su vida de estudios y de todo, bueno, pues de pronto están construyendo de una manera Europa. Claro, mi nieto habla euskera y francés. Aprender euskera en Grenoble no es fácil. Pero bueno, mi hija nos tiene prohibido dirigirnos al nieto en francés, porque tanto Coruco, mi mujer, como yo, pues dominamos la lengua. Pero no nos deja. Porque, entonces, eso es hacer Europa. De acuerdo. A Europa le falta alma. Le falta alma. Y ahora los politólogos buscan el relato de Europa, ¿no? Son palabras huecas que suenan muy bien, pero los relatos no se inventan, los relatos se generan a través de este tipo de interrelaciones, de identidades compartidas, de soberanías entrecruzadas, de interdependencia. Yo creo que eso es fundamental. Y aquí, en nuestro país, donde irte a dar clase a Bilbao, donde tú has ido muchos años, sí, o yo voy a Leioa y estoy aquí, parece un drama para mucha gente. Y tú ves a la gente de Erasmus que irse de Lovaina a Ámsterdam es un paseíto, como si fuera irse de aquí al Puerto Viejo de Guecho, ¿no? Hay una mentalidad muy diferente, y es verdad que ahí es donde ha de venir la catarsis. Si la catarsis la esperamos de la gran política jugó su papel, y con un humanismo cristiano muy potente, en la preelaboración del proyecto europeo y en la gestación del mismo. Pero hoy día no hay un liderazgo, ¿no? Lo decía Jacques Delors, ¿no? Decía, es un ovni, un objeto político no identificado, ¿no? Si tú esperas de alguien que políticamente marque el rumbo, esa inercia nos llevaría a la nada, ¿no? Es verdad que la Unión Europea, incluso para los que teóricamente podríamos saber algo de esto, ¿no? Cuando te pones a mirar en qué consiste la Unión Europea, claro, es un follón, ¿eh? O sea, los organismos que tiene la Unión Europea... Es una cosa complicadísima. Había un clásico, Lucrecio, del siglo I antes de Cristo, decía, todas las construcciones inacabadas son débiles. Llevamos desde el 57 sin saber por dónde vamos a terminar rematando este edificio, ¿no? Entonces, claro, si estás así y no sabes qué quieres ser de mayor, es imposible construir algo. Entonces, vamos a hacer una gobernanza imposible de ordenar, ¿no? Las tomas de decisiones son extremadamente complejas, ¿no? Porque tienes instituciones distintas, yo no sé si sería capaz de reproducir ahora de cabeza las que son, pero además del Parlamento está la Comisión, pero luego hay dos consejos, uno que es, tú sabes más que yo de esto, uno que es el Consejo de los Consejos, que tiene un nombre, los patronos, donde están los presidentes de los diferentes estados, y otro es otro consejo más. Están los primeros ministros, son los ministros de finanzas, o sea, ¿quién organiza todo eso? ¿Quién decide todo eso? Pues los presidentes de los diferentes estados. Luego, ahí hay un déficit democrático muy grave. ¿Quién tendría que decidir eso? El Parlamento. El Parlamento es el pepito grillo de la conciencia europea, pero desgraciadamente no... O sea, nadie entendemos, si yo ahora preguntara a un ciudadano vasco, incluso metido en política, dime cinco nombres, seis, de parlamentarios de los 75 de Gasteiz. Sí.
un 85% de la población que no sabe decir seis nombres y no los tiene por qué saber decir. ¿Pero por qué? Porque en las elecciones parlamentarias, con todo el cariño y respeto a los parlamentarios, lo que eliges es al presidente, al Lehendakari, a quien va a regir los destinos de tu país, ¿no? A través, obviamente, de la representación parlamentaria. Elegimos un parlamento que además ni sabemos cuántos escaños va a tener en cada elección, porque se adecúan en función de los intereses de los estados, pero, y creo que ahí está el gran problema, no sirve para designar un presidente ejecutivo que nos represente y que piense en los europeos como europeos, ¿no? Allí se debate del todo y de la nada, pero realmente capacidad real de influencia, salvo despertarnos la conciencia europea, que no es poco, no tiene verdaderamente el peso que podría tener en la tradición de Montesquieu, ¿no? Es decir, oiga, un parlamento que controla a un ejecutivo, no es eso. Es un juguete para decir que somos una democracia formal, pero de facto no hay un demos, un sujeto político europeo, ¿no? Sí, es no. El problema de la Unión Europea es que se ha hecho en base a estados. Es otra cuestión que hay que hablar. Claro, cuando algunos decimos, nosotros, por ejemplo, los vascos, digo, bueno, ¿y cuál es nuestro sitio ahí? Claro, nosotros podemos estar ahí en tanto en cuanto estamos en España y estamos en el Estado español y en el Estado francés. Pero no podemos estar ahí en tanto que vascos. A mí me gustaría que sí, sería posible. La Europa de los pueblos, que además pretendía emerger de la fracasada Constitución, José Ramón Bengochea, también premio Eusko Ikaskuntza, elaboró una preciosa versión de la Constitución Europea. Por cierto, Eusko Ikaskuntza fue la única organización no gubernamental que propuso un proyecto de Constitución Europea, una readecuación de la misma, ¿no? Y entendía, y disculpa que te he interrumpido, que la construcción interestatal es más de lo mismo y que para alcanzar ese alma tienes que tener en cuenta los pueblos y las naciones que coexisten dentro de los estados, porque construir una Europa con la visión decimonónica del Estado-nación único, exclusivo y excluyente, eso no es geopolítica. O sea, es verdad, a condición de que nosotros no soñemos una especie de Estado vasco con fronteras, excluyente del otro, con una univocidad de sentimientos de pertenencia, etc. O sea, es preciso que la gente que esté aquí y que vendrá, porque tiene que venir, porque si no viene nosotros desaparecemos. Porque es una historia que no tenemos que tener. Si nosotros vamos a mantenernos como país vasco, va a ser porque tengamos aquí a gente que haga cosas que nosotros, los autóctonos, no queremos hacer. Las necesitamos aquí. Pero claro, las necesitamos aquí no solamente como mano de obra, sino como ciudadanos que se sientan a sí mismos vascos y quieran construir con nosotros la realidad de Euskadi en el concierto de las naciones. Ese es el reto. Lo cual supone tener un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de identidad. Eso es el concepto de un vasco que se abre al mundo. Pues eso lo tenemos en Iparraguirre. No estamos inventando nada. Ah, pues yo creo que un futuro muy grande, porque eso es una de las cosas que creo que se pueden afirmar ya con tranquilidad. La globalización lo que está haciendo es mantener, y yo diría incluso que apuntalar la importancia, digamos, de lo que yo llamo las comunidades históricas o las comunidades naturales o los sentimientos naturales de pertenencia. Es como la otra cara de la moneda. Si tú de pronto te das cuenta de que un catarro de la bolsa de Shanghái de pronto tiene un efecto, digamos, mariposa enorme que te afecta a ti que estás aquí en tu casa de San Sebastián, de pronto tienes un sentimiento de decir, oiga, mire usted, que yo mi vida cotidiana la hago aquí, que yo voy a tomar un vino aquí, que yo voy a oír mi música aquí, que yo, mis socios están aquí, que mis amigos están aquí. Entonces, tienes un sentimiento de decir, sí, sí, yo me siento perfectamente bien, ciudadano del mundo, pero aquí. Entonces, ese movimiento
de universalidad frente al localismo es un movimiento que hay que entenderlo así. Yo no acepto cuando me dicen, no, mire usted, yo estoy contra todas las patrias, yo soy internacionalista, digo, naranjas de la China. Los que dicen internacionalistas son 4 o 5 intelectuales que normalmente suelen tener el bolsillo bastante lleno y que pasan la vida moviéndose de un sitio a otro, pero el 99% de los ciudadanos no es eso. Yo personalmente me siento, como he dicho antes, profundamente europeo y ciudadano del mundo. No sé por qué, me estaba acordando yo de Vargas Llosa, que está de actualidad por otras cosas, y la sátira a veces soez que emplea un hombre de su intelecto contra el nacionalismo entendido como algo excluyente, exclusivo, sí. De un sentimiento identitario que te anula como ciudadano, como si el concepto de entender que tienes tu choco, tu lengua, tu cultura, fuera a pretender decir que soy más o mejor que cualquier otro, ¿no? Es algo tan absurdo entenderlo de esa manera, ¿no? Y en la misma línea que tú apuntas, el proyecto europeo debiera de servir precisamente para eso, ¿no? Además, el debate se juega en otra división, que es si el inglés ha desplazado al francés como lengua de procedimiento. Bueno, el euskera es el checo zapatilla, que es lo, te sientes a gusto, te sientes en tu ámbito comunicacional, en tu código, pero todos somos conscientes de que no puedes abrirte al mundo con esa lengua. Pero eso no es ningún demérito de la lengua, es el sentido hasta emocional de una lengua, ¿no? Yo creo que Europa sí tiene trabajado ese concepto mucho mejor que el político, ¿no? El de no solo la tolerancia, que a mí es un concepto que tampoco me convence del todo, ¿no? Sino el de admitir verdaderamente esa actuación interparitaria. Y yo estoy también de acuerdo contigo en que un fenómeno como el europeo relativiza ese afán, ¿no? De jerarquizar, de hacer un ranking y de, por lo tanto, entender a partir de ahí quién está más arriba o más abajo. Yo creo que eso es un planteamiento absolutamente superado por la idea europea en positivo. El ranking se ha planteado porque se ha colocado en primer lugar lo que podríamos llamar las performances, los éxitos económicos y los éxitos financieros, etcétera, ¿no? Un modelo, digamos, de estar en el mundo en donde la dimensión financiera, económica, pues ha adquirido una relevancia que no tiene en otros sitios, en donde también sabemos jugar, digamos, con otros registros. Chat, yo no estarás de acuerdo conmigo con esto que voy a decir ahora, Juanjo. A mí, una de las cosas que me asustan de Europa, y en realidad, no solamente de Europa, pero también de Europa, es el exceso de legalismo, o sea, la gigantesca proliferación de normas, leyes, disposiciones que yo creo que están matando una cierta espontaneidad, una cierta relación personal entre nosotros. Incluso yo voy más allá. Yo creo que están despersonalizando la propia responsabilidad. O sea, ya nadie se dice responsable de nada. Se trata simplemente de cumplir la ley, lo cual está muy bien, dicho sea entre paréntesis. Ya, pero sí, sí, hay una... Yo creo que un país se construye cuando uno, en primer lugar, se hace responsable de lo que está haciendo y no se limita simplemente a decir qué es lo que me obliga la ley a hacer en estos casos. Y un país se construye cuando es cierto aquella extraordinaria expresión de Kennedy cuando decía: no preguntes a América qué puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por América. Y en este punto es donde yo veo un déficit que me preocupa y creo que me va a ocupar algún tiempo. ¿Cómo hemos llegado a una situación en la cual el ciudadano al final se desresponsabiliza en el sentido de decir, miren, yo lo que me manda la ley, lo que me diga el protocolo, pero yo no hago esto porque creo que tengo que hacer, porque me parece que esto es lo correcto, sino que hago esto porque no me queda más remedio, porque me digan que hago esto. Esta cultura, esta forma de ver las cosas, esta dimensión, es lo que hizo que ya Thatcher, y no os quiero yo magnificar a Thatcher ahora, ni mucho menos,
Ya hablara de los burócratas de Bruselas y de Estrasburgo. Entonces, yo ahí sí creo, tenemos que ir a Estrasburgo, en España la proliferación de leyes es impresionante. Y leyes cada vez más coercitivas. Hay que ver la evolución en el derecho penal en España. Es así, Javier. Entonces, ¿cómo damos la vuelta a eso? Yo creo que eso mata el espíritu de una sociedad. Porque hace una sociedad a la defensiva, una sociedad sin puncho, una sociedad sin capacidad de tener lo que decía el primer Alain Touraine, los años 70, historicidad, que es la capacidad de hacerse a sí mismo. Pero eso no es a base de acumular leyes y normas y prohibiciones. Es a base de crear una conciencia de pertenencia abierta, demócrata, etcétera. Perdona, me he extendido un poco. Pero además a mí me toca de cerca como jurista lo que apuntas y tienes toda la razón. Hay una hipertrofia normativa bárbara que incentiva el gregarismo social y de las organizaciones. Claro. Tú escuchas en la universidad, no, me parece muy buena tu idea, pero la aplicación no lo permite. La aplicación del sistema, el reglamento que está por ahí regulando absolutamente todo, ¿no? Y eso acaba cohibiendo el desarrollo de las organizaciones, regulando conductas como si fuéramos menores de edad como sociedad, ¿no? Y efectivamente eso es algo que una deriva que en Europa hay hasta comités que analizan las cantidades de normas elaboradas. Y hablando de cultura y de nuestra cultura, nuestro derecho foral, ¿no?, que nació de abajo arriba y que fue un ejemplo precioso de adecuar la convivencia, decía lo contrario, decía las leyes pocas y breves. Y esa es la esencia, yo no sé, en todo, porque en educación, que es algo absolutamente transversal y fundamental, ¿no?, que una ley de educación tenga nombre y apellidos es el máximo oxímoron que puede haber. Una ley de educación tiene que ser una ley de parámetros, que marque un hilo conductor a partir del cual dejes al propio sistema educativo evolucionar y desarrollar, porque está moldeando algo que no encaja en una ecuación, somos personas, ¿no? Entonces, me parece tan penoso elaborar leyes con cuerpo de reglamento, porque detallan hasta el último extremo, que eso efectivamente anula todo. Y es un enorme problema en Europa esa dimensión, y efectivamente aquí el legislador le ha cogido gusto, porque de esa manera han confundido gobernar, que no liderar, con legislar. Y claro, gobernar no es legislar. La ley, decía Ramón Martín Mateo, maestro del recordado Demetrio Loperena, ¿no?, para sí, todos nosotros, que el derecho debía de ser un conjunto, decía él, de ingenieros sociales, ¿no? Como los de sociales tenemos la autoestima más bajo que las ciencias exactas o los de bata blanca, con todo el cariño, por favor, a la ciencia y tecnología y el avance que representa, acuñó ese término, que a mí me encanta, porque sí, venía a decir que lo que debe de hacer el derecho es tratar de ordenar la sociedad, no imponer a la sociedad un código o canon de conducta de antemano que te encorsete en todo ello, ¿no? Pero la tendencia va por donde tú apuntas, sí, desgraciadamente. Porque ahí, fíjate, ahí hay una cosa que Para mí es como una especie de mantra y me sale por las orejas, ¿no? Uno de los valores entendidos como eso que es importante para la gente, ya, sin más, ¿eh? Eso que es importante, por lo cual vale la pena luchar, por lo que se esfuerzan, es el valor de la seguridad. La seguridad es en este momento uno de los valores por los cuales, y eso explica, por ejemplo, que las instituciones que tienen en este momento un mayor prestigio sean la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías y luego todos los... Bueno, para mí no tienen mucho prestigio, Javier. Pero este sentimiento de seguridad, que realmente es impresionante, yo suelo hablar mucho sobre esto y pienso mucho y quiero seguir escribiendo, lleva a extremos pues, que son realmente impresionantes. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. Si tú coges una medicina y sacas el prospecto de la medicina, ¿pero qué pone en ese prospecto? Es todos los males que te pueden pasar. El consentimiento informado, tú lo tomas. Entonces tú lo tomas sabiendo que a lo mejor te da un infarto. Y no puedes decir nada si te da después. ¿A quién le da el infarto? El infarto le da a uno de cada un millón que han tomado esto. Si te da a ti, el fabricante dice, yo ya le informé. Entonces, esos
los prospectos de las medicinas no sirven rigurosamente para nada. No, para nada no. Sirven para que esté tranquilo el fabricante y que tenga detrás una seguridad jurídica de que le pase lo que le pase, que tome esa medicina, él diga, yo ya lo dejé. Pues, no, yo ya no cojo esta porque aparte de que te da miedo. Incluso cuando lo comento con algún amigo médico o enfermero, dice, no se te ocurra leer eso. Tú, que te diga el médico cuánto tienes que tomar, apúntatelo y olvídate. Pues ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podríamos poner es la locura de montar un avión. ¿Y por qué es una locura de montar un avión y no es una locura montar un metro? Porque mira que en el metro pueden hacer lo que sea, ¿eh? Los terroristas pueden hacer prácticamente lo que quieran, ¿eh? Hombre, no lo podrán más complicar un avión porque tienen que pasar por un agujero pequeño. Pero en un metro, ¿os imagináis? A 8 terroristas, con 8 bolsas del Corte Inglés, a las 8 de la tarde, en 8 sitios distintos de Madrid, dejando aquella bolsita para que explote a los 3 minutos, pues una, dos, tres, las pillarán, pero que saltan, que explotan 5, no cabe la menor duda. Entonces, ¿por qué? Entonces, necesitamos absolutamente crear una sociedad de más confianza entre los ciudadanos. Pero eso, así dicho, le sabe a música celestial a la gente, a los que se dedican a querer legislar todo, hasta los más mínimos detalles. Y no es posible. Ya lo dijo hace mucho tiempo un hombre ya olvidado, Jacques Ellul. ¿Te suena? Jacques Ellul era un profesor de Burdeos, que era un hombre de leyes y ética. Nos lo citó Juan Igartua junto a Kelsen. Ah, Juan Igartua, claro. Que decía que Kelsen, y también citaba allí, era el rey Midas del derecho. Todo lo que tocaba lo convertía en derecho. Sí. Entonces, tú coges el autobús, estás materializando un contrato de transporte y entonces eso te genera estos derechos y obligaciones. Pero estamos yendo a ese cartesianismo social. Verdaderamente es un desastre. O sea, yo creo que hemos perdido, tenemos la ilusa idea de que el mundo científico técnico, que es fundamental, es el único mundo, es la única verdad. Eso hace que hemos incluso pervertido el concepto de verdad. Y entendemos que una cosa es verdadera solamente cuando esa cosa tiene un marchamo y una posibilidad de concreción y de verificación de carácter científico-técnico. Eso supone un gigantesco reduccionismo de la persona humana. Yo suelo poner un ejemplo que es muy sencillo. Las personas no se enamoran científicamente. Cuando yo me enamoro de una persona, es que no ha sido la consecuencia de un proceso experimental en el cual yo he hecho un trabajo de campo, en el cual yo he podido juntarme con 20 personas, 25 personas, he conversado con esas 25 personas, si se ha dejado, he tenido relaciones íntimas con esa persona, y un día ya con todo eso digo, bueno, ya me basta, con 25 me basta, ¿no? Y entonces voy y llego a mi casa y hago un análisis y digo, pues según esto, la que me que va a mí es Maripupi. Entonces voy a donde Maripupi y me dice, oye, científicamente tú y yo estamos hechos para casarnos. Exagero apenas. Pero que eso que vale para ese ejemplo, vale para todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo reduzco, digamos, las tomas de decisiones en la vida al conocimiento y a la verdad científico-técnica, llegaríamos a un empobrecimiento que ya está escrito. Es el mundo feliz de Aldous Huxley. De hace casi un siglo, cuando escribió eso, ¿eh? Hace casi un siglo, no tanto. Entonces, yo lo que defiendo es la necesidad de tener una cabeza bien amueblada. Y una cabeza bien amueblada no es tener una cabeza de serrín con un chinchón
donde una persona sepa la releche sobre el dedo gordo del pie izquierdo. Sino una cabeza muy amueblada es una cabeza que es capaz, bueno, pues de entender qué es lo que pasa en nuestro mundo, cuáles son los factores, digamos, que en juego en las tomas de decisiones, no con un carácter técnico, luego ya habrá personas con carácter técnico, ¿no? Que sea alguien que esas preguntas que todos nos hacemos y que toda la humanidad se ha hecho. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo? ¿Qué es lo que a mí me produce la felicidad? ¿Qué es lo que en realidad hace que yo esté contento en la vida? Esas preguntas elementales y fundamentales que son las que están en la base pues de todas las religiones y de todas las construcciones, digamos, de cosmovisiones que ha habido en el mundo, pues todo eso no podemos dejarlo de lado. No lo podemos bastertuar, no lo podemos arrinconar. Entonces, eso es lo que llamamos, digamos, el pensamiento de que sea no solamente un pensamiento científico-técnico, sino que sea un pensamiento donde esté el sabor humanístico, donde esté la humanidad, donde esté cómo los hombres y mujeres a lo largo de los, pues yo qué sé, si podemos hablar de humanidad hace pues 8.000, 7.000, 8.000 años, pues calcular cuántas generaciones ha habido, ¿no? Pues ha habido pues a lo mejor 500, 600 generaciones, esas son las generaciones que hay. ¿Cómo han resuelto estos problemas? O sea, ¿qué respuestas han dado a todo esto? ¿Cuál es la respuesta que estamos dando? Si eso lo eliminamos para decir que la única verdad es la verdad que es contabilizable científico-técnicamente, llegamos a un empobrecimiento en el cual acabaremos siendo épsilons, que decía Aldous Huxley. Robot. Y solamente los alfa, los 4 o 5 que manejan todos los hilos, los gobernarán. Cuidado, ¿eh? Ese es uno de los riesgos. Coincido, Javier. Yo haría una comparación, ¿no?, entre el wolframio y el silicio. El wolframio que se descubrió por José Luis Arenbergar en el Real Seminario. Ese descubrimiento no fue fruto de la casualidad, fue fruto de la emergencia de unos estudios que comprendían, como consecuencia de esa dimensión ilustrada, una formación en valores, ¿no? Y hoy día el silicio, contra el que no tengo nada, pero me da la sensación de que con toda la importancia que tiene para el desarrollo de una sociedad, la dimensión científica y tecnológica, estamos sobredimensionando la importancia en la formación de toda esa vertiente. Hay una pléyade de ingenieros que me parece perfecto que aterricen allá, pero que a veces pecamos de un cierto analfabetismo en valores cívicos, ¿no? Y además, como estamos mercantilizando las relaciones humanas y sociales, la vuelta de rosca de esta crisis es que todo aquello que no dé réditos inmediatos sobra. Sobran los organismos consultivos que puedan opinar, sobran los informes que no tengan como objetivo hacer tomar la decisión A o B, y sobran aquellos ámbitos formativos que teóricamente no tienen, horrible término, empleabilidad, ¿no? E incluso en el mundo universitario yo creo que hay una también tendencia hacia esa faceta por entender que al final la obligación es gestar personas que puedan después trabajar de aquello que han estudiado. Yo creo que es un craso error y además habría que poner encima de la mesa las opiniones de los responsables y hombres y mujeres de recursos humanos de nuestras empresas, que cada vez te dicen que el currículum, siendo importante, es un elemento menor en la decisión de a quién seleccionar. Lo importante es la persona, la aptitud, la capacidad de querer aprender, de comportarse en grupo, de funcionar a pales, con humildad y con ganas de desarrollar, de no querer ganar ni en lo económico ni en el conocimiento todo en un día, ¿no? Y eso no se aprende si no es con las ciencias humanísticas, ¿no? Me parece que es un elemento clave. Incluso hemos llegado a tender a la perversión de considerar la economía como una ciencia exacta, ¿no? La economía es una ciencia social y la economía permite que haya capitalismo caníbal como el que hemos tenido que sufrir u otro tipo de visiones, ¿no? Me parece que ese es un elemento a revisar, porque al final el pozo de destilación que te queda de esos años de tu vida en que te sigues acordando, yo me acuerdo de los años de Larramendi, Coruco nos daba clase en su momento, ¿no? Donde realmente se te moldea una manera de entender la vida es en la comprensión de personas que te hablan de la vida, ¿no? Claro. Esta mañana venía yo en el coche con uno de los chavales que está estudiando Derecho y Comunicación. Ahí está,
Itzal Irratia, digo, no, quiero que escuches lo que ha pasado ayer en Cataluña, porque se supone que estás estudiando para tratar de entender lo que sucede y cómo poder encauzarlo. Claro. No me digas, no me entra en el examen y no me importa, ¿no? Pero estamos generando ese tipo de visión instrumental de la formación, donde lógicamente la ciencia y la tecnología tienen una aplicabilidad más rápida, más próxima. Y me parece que es un error como sociedad cegarse y ponerse la anteojera solo en eso, ¿no? Con un añadido muy importante, y es que una formación exclusivamente científico-técnica o instrumental, por ser más exacto, está llamada a fracaso, porque con la volatilidad, digamos, de la innovación tecnológica en este momento, el que solamente entienda, digamos, las máquinas y que en este momento y sea el mejor en eso, se puede quedar paso mañana en la calle. Yo no he podido asistir este año, pues porque no he podido, pero ahí yo soy un lector del diario Le Monde, y el diario Le Monde organizó este pasado fin de semana una serie de encuentros, de conferencias, debates, etc. Uno de ellos, yo estuve el año pasado, este año no he podido ir, donde decía el futuro de la robótica. Y en la pequeña explicación que daba, en las líneas de explicación de en qué consistía, la tesis que defendía uno de los que iba a hablar era la de decir que el año 2030, creo que decía, la mitad de los actuales trabajos los llevan a cabo robots. Con lo cual nos vamos a encontrar con un fenómeno humano impresionante. Porque claro, gran parte de la mano de obra no formada, esa mano de obra la van a hacer los robots. Entonces, ¿qué van a hacer esas personas en su vida? Luego, necesitamos absolutamente cambiar totalmente el sistema educativo y meternos, pero de una vez, lo que ya la Unión Europea viene diciendo desde el plan FOR, que nos hemos olvidado, el aprender a ser, desde el plan Delors, desde los planes que han venido después y el de 2000, que ya no sé quién es el que lo firmó, donde hablaba el memorándum para una educación a lo largo de toda la vida. Entonces, ese es un cambio. Y ahí es donde yo espero que la Unión Europea sea capaz, digamos, de llevarlo a la práctica. Quienes más lo hacen esto son los americanos, porque claro, los denostados americanos, que a mí muchas cosas también me repatean mucho, tanto que yo no voy a Estados Unidos por no tener que soportar, la entrada en Estados Unidos. Pero para que veáis lo que se mueve, cosas que nos ganan. O sea, la flexibilidad que tienen los americanos para entrar y salir en la empresa. Yo conozco a mi mujer, tiene amigos porque estuvo allí, y entonces tiene una amiga suya que es médico, pero de pronto esa mujer, los críos ya están creciendo, y dicen, ahora me voy a pasar un año pues porque quiero estar en China y quiero aprender en lo que es el mundo chino, y está allí y deja el trabajo, vuelve al trabajo, todo ese, y quiere aprender, y sigue aprendiendo. Ese modelo, y aquí es impensable. Es impensable. Aquí, la universidad es una escuela superior que lo organizan los autobuses. Se entra a las 8 de la mañana y se sale a las 3 de la tarde. Y si sale a las 3 menos cuarto, mejor, porque hay un autobús que entonces lo coges. Mi mayor frustración como docente, he estado 35 años, fueron los 3 años que estuve de decano. Fracasé estrepitosamente. Me llevó una desilusión porque me daba cuenta de que los alumnos no me preguntaban o no me pedían por la calidad de tal profesor o porque observaban tal ausencia en en la formación que recibían, o me pedían, oye, pues organízanos un curso sobre esto. No, no, no. Todo su problema era cuáles eran los horarios, autobuses, y cuándo serán los exámenes, y las fechas de exámenes, y que hubiera 2 días de espacio entre un examen y otro, y oye, y no me pongas el de fulanito de tal, el primero, porque es muy... Todas las batallas eran esas, por Dios. Thank you.
sobre eso hay mucho aura también a veces de falso elitismo, ¿no? El concepto de intelectual se supone que es una persona que puede tener una cierta capacidad de influencia en generación de una opinión social gracias a una cierta autoridad ganada por la expresión de sus ideas. Más o menos podría ser esto, ¿no? La implicación de los intelectuales en la política hoy día tiene poco glamour, ¿no? Y sin embargo creo que es más necesaria que nunca entender que si dejamos la política a quienes se dedican profesionalmente a la política, nunca resolveremos los problemas que genera la política, ¿no? Sigue habiendo una visión, la de que aquel que opina que yo cómo me voy a enfangar en planteamientos políticos, ¿no? Y luego hay otras visiones de gente que merece tanto respeto que me da hasta cierto rubor comentarlo, pero no comparto del todo. Y no compartir lo que opina Umberto Eco es muy fuerte y muy bueno, complejo de explicar, pero cuando él señala, entiendo lo que quiere decir, ¿no? Dice, no, le preguntaban por la crisis, ¿no? Y la manera de solventarse, y decía, los hombres de cultura no resolvemos las crisis, generamos crisis, ¿no? Entendía lo que quería significar, en el sentido de ir por delante en el pensamiento, analizándolo desde ahí, ¿no? Bueno, también Norberto Bobbio, otro gran pensador, ¿no? Decía, ¿no? A ustedes a mí, bueno, eso es predicable de cualquier filosofía también, pregúnteme por incertezas o interrogantes, no me pidan respuestas, ¿no? Pero la implicación de los intelectuales en nuestra sociedad es fundamental. Para mí debieran de haber sido un faro ético y no lo fueron en la época de plomo de ETA, o aparecieron con cuentagotas en muchas ocasiones. En la época de crisis todo el mundo ha operado como ciencias forenses, ¿no? Que se encargan de decir de qué se muere el enfermo y no de curarlo. Entonces, tampoco ha habido quien haya expuesto de antemano cómo llevarlo adelante. Vivimos en una sociedad en la que es más fácil cargarte de energía negativa, decir qué mal lo hace el de enfrente, que hacer una propuesta alternativa. Y basta hacer un ejercicio en una reunión de universitarios. Si tú propones un análisis de una ley, analicemos hoy esta ley, divertimento intelectual. Podemos estar mañana, tarde y noche mucho tiempo. Si la metodología del seminario es el que critique este artículo, que proponga una redacción alternativa de este artículo. Entonces las comunicaciones disminuyen, porque es mucho más fácil criticar que construir desde ese ámbito, ¿no? Yo creo que ese papel de la llamada intelectualidad, en el sentido de del ámbito de lo que puede ser la cultura, las artes, el conocimiento, la ciencia, yo creo que más allá de que, por supuesto, son personas en muchas ocasiones referentes en la sociedad, creo que debieran de implicarse más, ¿no? Y entender que lo que la sociedad te da y te ha permitido, ¿no? Desde el punto de vista de la formación, se plasme en dar tu opinión. Pero como en este país tendemos a etiquetar absolutamente todo, ¿no? Yo creo que hay un temor a mezclarte en esa melee de la política, ¿no? Y interpretar que una formulación de ese estilo ya implica tomar partido, ¿no? Cuando, bueno, yo creo que la vida es mucho más rica que todo eso, ¿no? Y mucho menos tribal que lo que a veces se lleva adelante. Me parece que es fundamental un paso adelante en trasladar ese punto de vista a la sociedad. Nos haría una sociedad más equilibrada, capaz de relativizar muchas cosas, con muchos más matices, tan politizada como siempre, pero menos imbuida de los dictámenes de una política que además es casi de, con todo el cariño a las tabernas, de serrín, de taberna, ¿no? Es decir, de discursos maniqueos, simples, de titular, porque viven en la cronocompetencia lo que marquen los medios, ¿no? Yo creo que hace falta reivindicar esa dimensión de la intelectualidad en lo que es la adopción y la postura de toma de decisiones en la sociedad, ¿no? Yo siempre he tenido como una obligación, de alguna manera, el participar en la vida social. Y tú te has implicado mucho, Javier, y además. Participar en la vida social desde donde yo estoy. Y de hablar en la vida social de lo que yo creo que sea algo. A mí me ha parecido, porque yo he pensado que, sobre todo cuando uno llega a una cierta edad, y adquiere un estatus, digamos, profesoral. Si yo llego a ser catedrático de universidad, yo tengo los riñones cubiertos, o sea, a mí no me pueden echar de catedrático, salvo yo que sé, pues que haga una barbaridad, ¿no? Entonces, yo soy una persona que puedo decir realmente lo que pienso.
Pocas personas tienen la posibilidad que tenemos nosotros para decir realmente lo que pensamos. Y hoy, de libertad. Es un reducto de libertad al es final. Es un reducto de libertad. Eso es cierto, eso es verdad. O sea, a partir del momento en que yo tenía mi riñón asegurado, que no es el caso de otros muchos que piensan, yo podía poner ejemplos hoy, concretos, con nombres y apellidos, de personas que están trabajando pues en campos relacionados pues con el gobierno vasco y que hacen informes, etcétera, que no tienen la libertad de decir realmente lo que piensan, porque si dicen realmente lo que piensan, su puesto de trabajo corre peligro. Eso también lo viví yo en los primeros años de mi vida profesoral. Yo sé lo que es entregar un informe mío a un consejero y decirme, bueno, esto que se dice aquí es todo correcto. Yo he vivido eso en mi vida profesional. Por eso yo digo que hay algunos a quienes no les puedo pedir lo que sí puedo pedir a otros y me pido a mí. Una vez que tú has hecho tu carrera, has llegado al top de tu carrera, que es ser catedrático de universidad, si tú no hablas, ¿quién coño puede hablar? Otra cosa es que te creas prepotente, pero en la sociedad actual, el que se crea prepotente, le van a sacudir bien sacudido y con razón. O sea, todo lo que podemos decir es, mire, yo de este tema he trabajado, lo he pensado un poco, y esta es mi opinión, y por un lado, y se acabó. Pero también hay, Javier, una cierta ortodoxia elitista que alimenta la idea de que mezclarte con ese tipo de problemas sociales intelectualmente es rebajar tu nivel de intelectualidad. Sí, entonces, me parece penosa esa visión, pero hay un cierto planteamiento en cierta ortodoxia en ese sector que plantea esto, ¿no? Ah, pero escribir un artículo en un periódico no es propio de un catedrático. Bueno, pues, sí. Ese tipo de visión que postula la idea de que yo me mueva en mi pequeño reino de taifas, donde ajeno a cualquier tipo de crítica decido y hago lo que quiero en términos intelectuales, me parece cómodo, muy poco comprometido, ¿no? Y sobre todo no cumpliendo la obligación que tienes con la sociedad, que te ha permitido llegar ahí. Sí, completamente de acuerdo. Pero fíjate que yo lo he padecido, no mucho, ¿verdad? No importa tres carajos, pero yo he padecido esto que tú dices, o sea, Elzo, bueno, pues ese va. Bueno, es un intelectual, pero de periódicos, de alguna manera, ¿no? Él escribe, pues, para los periódicos, y entonces, pues, tiene... ¿cuántas publicaciones tiene en inglés? Pues muy pocas, porque en realidad el mundo en el que yo me he movido no interesa a los ingleses. Si yo he trabajado toda mi vida, no en lo que más me hubiera gustado, pero es otra historia. Pero he trabajado en lo que he podido trabajar para ganarme los garbanzos y los míos y educar a mis hijos, ¿no? Yo trabajo en los temas de juventud, de violencia juvenil, en los temas de drogas, no son los temas que más me interesan. Ahora que estoy jubilado de dar clases, me dedico a otras guerras, a otras guerras muy distintas. Pero en esas guerras, ¿a quién coño le interesa en inglés cuál es el consumo de drogas de los jóvenes de Euskadi? A nadie. No le han importado nunca, nunca pretendió publicar ninguna cosa en inglés de esos tipos, ¿no? Pero eso automáticamente en nuestro mundo te rebaja. ¿En qué revistas científicas? Pero yo creo a mí que qué coño me importa publicar en la revista La Naida de los ingleses. No. ¿Para qué? ¿Para decir que está en inglés? No, pero yo creo que, los universitarios somos muy vanidosos y muchas veces nos preocupamos más de que nuestras ideas suenen supuestamente originales, que suenen bien, a que sean útiles, ¿no? Y la investigación, como todo, tiene que ser también una caja de herramientas, tiene que servir, ¿no? Y sin embargo, es difícil, esa visión existe, pero a mí me parece que es fundamental tener un sentido de utilidad en la vida, ¿no? Tratar en la pequeña parcela que te toca de primero intentar hacer razonablemente bien las cosas y segundo tratar de servir de utilidad, ¿no? Instrumentalmente hablando. Si tú conviertes la investigación en un fin en sí mismo para tu propio provecho curricular, que desgraciadamente es lo que ocurre muchas veces, bueno, pues puedes tener un extraordinario currículum, pero la dimensión social de lo que eso representa queda muy, muy vacía. Pero una vez de que una persona llegaba al top, es catedrático, ¿a qué más puede aspirar?
hacer premio Nobel, yo ya sé que no voy a llegar nunca a ser premio Nobel, no hay premio Nobel de sociología. Luego no me pueden dar premio Nobel de sociología. ¿A qué voy a aspirar? Pues simplemente hacer las cosas dignamente, a ser reconocido por mis colegas, que mis colegas me llamen pues por aquí, por allá. Yo inauguro muchos congresos y bueno, pues ya es suficiente reconocimiento. ¿Para qué tengo que publicar en inglés? Ninguna necesidad.